Maussan TV presenta. Bienvenidos a Tercer Milenio 360, con la información más importante para nuestro planeta y el futuro de la vida. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pide a las naciones del G20 incrementar sus ambiciones contra el cambio climático. Incendios sin control e inundaciones devastadoras provocan la muerte de cientos de personas y miles de desplazados alrededor del mundo. Además, la variante Delta del coronavirus COVID-19 comienza a afectar a los niños en Indonesia. Impresionante tormenta de arena en China cubre a toda una provincia. Captan impresionantes luces sobre Nueva Delhi, India. Le tendremos las imágenes. Todo esto y más, hoy, en Tercer Milenio 360. Tercer Milenio 360, con Jaime Maussan. Soy Oscar Morales, en ausencia del titular de este programa, Jaime Maussan. Este fin de semana, el director general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, no solamente le pidió, sino que le exigió a las naciones del G20 aumentar sus compromisos para enfrentar la crisis climática. Esto a menos de 100 días de que inicie la cumbre climática de la COP26. Aquí le presento todos los detalles. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, exigió a los países del grupo de los 20, el G20, que es un foro de las 20 economías más importantes del mundo, más ambición en la lucha contra el cambio climático. Luego de que el G20 no pudiera llegar a un acuerdo ni sobre la eliminación del carbón, ni sobre el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global 1.5 grados centígrados. Los ministros del G20, que se reunieron en Nápoles, Italia, del 23 al 25 de julio, ahora tendrán que discutir estos asuntos en la cumbre del G20, que se celebrará en Roma en octubre, justo un día antes de que comience la COP26, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021. El mundo necesita urgentemente un compromiso claro e inequívoco con el objetivo de 1,5 grados del Acuerdo de París por parte de todas las naciones del G20. No hay camino hacia este objetivo sin el liderazgo del G20. Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Guterres también instó a todos los líderes del G20 y de otros países a presentar planes climáticos nacionales más ambiciosos y a poner en marcha políticas y acciones concretas, como la de no utilizar más carbón después de 2021. Eliminar progresivamente los apoyos económicos a los combustibles fósiles y acordar un precio mínimo internacional del carbono, tal y como lo propone el Fondo Monetario Internacional. Sí, se trata del llamado de una sola persona en nombre de una de las instituciones internacionales más importantes, pero en realidad es un llamado de todo el planeta, un llamado de auxilio para evitar que el calentamiento global sea todavía peor. Información para Tercer Milenio 360. Incendios sin control arrasan con los estados de Oregón y California en los Estados Unidos, mientras que el sur de Europa primero enfrentó inundaciones y ahora también una ola de incendios. Son los efectos del cambio climático. Aquí le presento toda la información. Los patrones climáticos aleatorios a corto plazo, ocasionados por el cambio climático, han hecho que el oeste de Estados Unidos sea más seco, lo que facilita la aparición de incendios forestales como el incendio Bootleg en Oregón o el incendio Dixie en California, que ha consumido más de 77 mil hectáreas. Los bomberos han reportado que al menos 10 mil hogares se encuentran en peligro debido a las llamas del incendio Dixie en California. Asimismo, informaron que hay al menos 2.200 bomberos combatiendo el incendio forestal Bootleg, el más grande de Estados Unidos. Al mismo tiempo, en el sur de Europa, continúan los incendios impulsados por el clima cálido y los fuertes vientos.
En Grecia, el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, dijo que los bomberos habían combatido alrededor de 50 incendios durante las últimas 24 horas y que era probable que hubiera más, con los meteorólogos advirtiendo que se avecinaba una nueva ola de calor. Las condiciones al sur del continente europeo, donde se presentan olas de calor y fuertes incendios, contrastan con las torrenciales tormentas que azotaron al país desde Austria hasta Gran Bretaña, creando catástrofes como las inundaciones en Alemania. Es por estas razones que expertos en materia ambiental han señalado que los cambios extremos en el clima continuarán y se presentarán de manera más frecuente, y los cuales atribuyeron al calentamiento global producido por el hombre. Información para Tercer Milenio 360. Por un lado tenemos los devastadores incendios, por el otro, las intensas inundaciones en Reino Unido, en la India y en China. Aquí le presento toda la información. El pasado fin de semana, las lluvias torrenciales y las tormentas eléctricas provocaron graves inundaciones poco comunes en Londres, Inglaterra, cientos de muertos en la India y decenas de personas desaparecidas, mientras que en China, aún devastada por las inundaciones de la semana pasada, se enfrentó a la llegada del tifón Imphá en el este del país el pasado domingo 25 de julio. En el Reino Unido, en Londres, Inglaterra, algunas personas incluso tuvieron que abandonar sus vehículos después de quedar sumergidos por las intensas lluvias poco comunes en la región. Observe las imágenes. Los socorristas en Londres tuvieron que utilizar botes para rescatar a las personas atrapadas en sus automóviles. Por otro lado, la situación es muy similar en la India. Luego de las torrenciales lluvias monzónicas del pasado fin de semana, se han registrado más de 160 personas que murieron a causa de las inundaciones y decenas que han quedado atrapadas en deslizamientos de tierra, y otras decenas más que aún siguen desaparecidas. Por último, en China, luego de las lluvias que provocaron catastróficas inundaciones la semana pasada en la provincia de Henan, dejando al menos 63 muertos, según los registros, el tifón Imphá golpeó el este del país asiático el pasado domingo 25 de julio, dejando a millones sin luz, agua y alimentos, daños de miles de millones de dólares y a más de 495.000 personas que fueron evacuadas. Información para Tercer Milenio 360. En los últimos 50 años, los desastres provocados por el cambio climático han ocasionado más de 1,3 millones de fallecimientos alrededor del mundo. En los últimos dos meses, hemos enfrentado olas de calor sin precedentes, lluvias e inundaciones realmente devastadoras. Esto nos hace ver que los efectos del cambio climático ya no son un pronóstico, ya se convirtieron en una realidad que está afectando nuestra vida cotidiana. Aquí le presento esta información. En China, las peores lluvias torrenciales de los últimos 100 años provocaron estragos en la ciudad de Shenzhou. Los pasajeros del metro quedaron atrapados con el agua hasta el cuello después de que las tormentas inundaran la ciudad. Entre el 18 y el 22 de julio, el Servicio Meteorológico de China reportó una docena de personas que murieron ahogadas. Al otro lado del planeta, en Gresham, Oregon, un artesano de 61 años de edad murió en su hogar debido a las altas temperaturas abrasadoras que superaron los 45 grados, oleada de calor a la que el gremio científico ha catalogado como el evento caluroso más anómalo observado en la Tierra. En Brasil, la peor helada en dos décadas afectó esta semana al cinturón cafetalero, el mayor productor global. Mientras en la Antártida se reporta la pérdida acelerada de hielo marino, lo que incrementa el nivel del mar. En Alemania, 48 horas continuas de lluvia provocaron severos accidentes. En Luxemburgo, Bélgica y Suiza, las catástrofes derivadas del cambio climático han sido críticas tanto en términos económicos como en pérdidas humanas. En primer lugar, las sequías han provocado 650.000 muertes, seguidas por las tormentas, con más de 577.000.
Las inundaciones superan los 58.000 y las temperaturas extremas con 55.000 pérdidas humanas, según el Atlas de la Organización Meteorológica Mundial sobre mortalidad y pérdidas económicas debido a fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos en los últimos 50 años, es decir, entre 1970 y 2019. Sin embargo, los expertos y activistas creen que este momento también ofrece una oportunidad única para cambiar de rumbo, posiblemente la última oportunidad de este tipo, antes de que muchos efectos del cambio climático se vuelvan irreversibles. Información para Tercer Milenio 360. La tercera ola del coronavirus COVID-19 continúa, de la mano con la expansión de la variante Delta del COVID-19. Particularmente Indonesia, hoy se encuentra siendo el principal país afectado por esta variante, en donde los niños comienzan a sufrir los estragos por la pandemia. Aquí le presento la información. Cientos de niños en Indonesia han muerto a causa del coronavirus en las últimas semanas. Muchos de ellos menores de 5 años. Una tasa de mortalidad mayor que la de cualquier país y que desafía la idea de que los niños enfrentan un riesgo mínimo al contagiarse de COVID-19. Las muertes de niños por COVID-19 ascendieron a más de 100 en la última semana, cuando Indonesia enfrentó su mayor aumento de casos por COVID-19 debido a la variante Delta que se ha extendido por todo el sudeste asiático, donde las tasas de vacunación son bajas, lo que ha provocado brotes récord no solo en Indonesia, sino también en Tailandia, Malasia, Myanmar y Vietnam. Las autoridades sanitarias indicaron que Indonesia superó este mes a la India y Brasil en número de casos diarios, convirtiéndose en el nuevo epicentro de la pandemia del coronavirus. Y de acuerdo a los informes de pediatras, los niños ahora representan el 12,% de los casos confirmados en Indonesia. En general, Indonesia ha informado de más de 3 millones de casos y 83 mil muertes, pero los expertos en salud dicen que las cifras reales son muchas veces más altas, por lo que las pruebas han sido muy limitadas. Los críticos dicen que los líderes de la nación han relegado a los expertos en salud a un papel secundario en la lucha contra la propagación del virus, incluso después de que la variante Delta devastó a India a principios de este año, lo que ha provocado la rápida propagación de la variante Delta. Información para Tercer Milenio 360. China se niega rotundamente al nuevo plan de la Organización Mundial de la Salud de tratar de investigar el origen del coronavirus COVID-19, particularmente en el tema de que se fugó este virus de un laboratorio. Asimismo, el gobierno chino acusa a los Estados Unidos de politizar la pandemia y difundir que el virus surgió de un laboratorio de China. Aquí le presento toda la información. China acusa a Estados Unidos de difundir virus políticos, al tiempo que señala que el plan de la Organización Mundial de la Salud para auditar laboratorios en los lugares donde se detectó por primera vez el COVID es arrogante e irrespetuoso con la ciencia. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, reconoció la importancia del rastreo de los orígenes del coronavirus, pero sostuvo que el trabajo científico serio está siendo manipulado políticamente en un intento de culpar y dividir a la comunidad internacional. Tras el regreso de Estados Unidos a la OMS, parece que el país no se centró en unirse a la lucha internacional contra el virus, sino en continuar difundiendo virus políticos aprovechando la plataforma. Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de China. De acuerdo al propio Wang Yi, el objetivo de Estados Unidos es desviar la responsabilidad de su propia respuesta débil a la pandemia y a la vez desacreditar y reprimir a otros países. A estas declaraciones se suman las del director del Laboratorio Nacional de Bioseguridad del Instituto de Virología de Wuhan, Yuan Xingming, quien dijo que no se han producido fugas de patógenos o accidentes de infección del personal desde que el Instituto de Virología de Wuhan
abrió en 2018. El tema del verdadero origen del COVID-19 vuelve a ser motivo de tensión entre Estados Unidos y China. Y ahora la Organización Mundial de la Salud parece no favorecer la posición del gigante asiático. Información para Tercer Milenio 360. Al regresar le presentaremos una fotografía que fue captada en Ciudad Madero, Tamaulipas, en México. Se trata de un objeto volador no identificado captado por encima de una refinería. Lo curioso es que varios medios le dieron difusión a esta noticia. Más adelante aquí, en Tercer Milenio 360. Al regresar, conoce los sitios web que más contaminan. Además, impresionante tormenta de arena en China cubre a toda una provincia. Captan impresionantes luces sobre Nueva Delhi, India. Le tendremos las imágenes. Todo esto y más al regresar a Tercer Milenio 360. Tercer Milenio 360 informa. La misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán informó que un total de 1.659 civiles han muerto, de los cuales hasta un 46% fueron mujeres y niños. Esto durante los primeros seis meses del año 2021. Según el organismo, las muertes en Afganistán han aumentado hasta en un 47% con respecto al año 2020, un hecho que empeoró luego de la salida de las tropas estadounidenses, así como de otras naciones occidentales. Ante los terribles incendios que azotan la región de Columbia Británica en Canadá, el gobierno mexicano anunció el envío de un segundo grupo de combatientes de incendios forestales, con lo que ya suman 202 efectivos mexicanos, apoyando las labores de combate de incendios en el país norteamericano. Captan un impresionante momento en el que un meteorito iluminó el cielo de Oslo, Noruega. Según los especialistas, el objeto pudo estrellarse en un área boscosa, por lo que no se registraron daños. Netflix, YouTube, Amazon, Twitter, sin duda son de los sitios web más visitados alrededor del mundo. Sin embargo, son los sitios web que más contaminan. Aquí le presento la información. Según un estudio del portal Website Tool Tester, plataformas de video como YouTube o Netflix, redes sociales como Twitter o comercios virtuales como Amazon figuran entre los sitios de Internet que más contaminan, ya que su uso implica las mayores emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. El análisis, que revisa más de 200 páginas de inicio entre los sitios web más visitados del mundo, indica que la contaminación se debe a la gran demanda de electricidad de los servidores de los que dependen los portales de Internet. Por ello, cuantos más recursos tenga el sitio web, incluyendo imágenes, videos o infografías, más pesado es y más contamina al incrementar su huella de carbono. En el estudio, también se muestra una lista con los rankings de los sitios web más contaminantes del mundo, en la que con mayor huella de carbono se encuentra la plataforma YouTube con 702 millones de kilogramos o bien 702 mil toneladas en emisiones al año. Resolver el problema de la huella de carbono en el uso de Internet no es sencillo, dado que la industria, el comercio, el ocio y las relaciones al día de hoy se basan cada vez más en el mundo digital, por lo que es importante dar un paso adelante hacia la transición en el uso de energías limpias para lograr reducir las emisiones contaminantes del Internet. Información para Tercer Milenio 360. Ahora le voy a presentar imágenes sorprendentes de una tormenta de arena al noroeste de China, que generó nubes de polvo de hasta 100 metros de altura. Aquí le presento las imágenes. Observe usted estas imágenes. Se trata de una sorprendente tormenta de arena en la ciudad de Dunhuang, en el noroeste de China, que registró nubes de polvo de 100 metros de altura. ¡Suscríbete al canal!
la tormenta golpeó alrededor de las 3 de la tarde del 25 de julio de 2021, lo que obligó a la policía local a ordenar a los conductores que salieran de las autopistas y que regresaran a las áreas de servicio para esperar a que pasara la tormenta. Dunhuang es el hogar de las rutas de Mogao, un sitio declarado como Patrimonio Mundial de la UNESCO, y se encuentra en el desierto de Gobi, y es conocido por su clima y sus condiciones de vida severas. Información para Tercer Milenio 360. Debido a la crisis climática, una de las ciudades más importantes de Brasil, Sao Paulo, podría quedarse sin agua. Aquí le presento todos los detalles. Un informe publicado en julio por el Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales, organismo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, señala una situación de sequía extrema en el noreste del estado de Sao Paulo, que pone en riesgo a más del 80% de la actividad agropecuaria y en alto riesgo a la agricultura familiar. El documento también afirma que no hay expectativas de que la actual crisis hídrica mejore en los próximos 3 meses, teniendo en cuenta la estación de sequía. De acuerdo al informe, la ciudad de Sao Paulo se encuentra en una situación crítica debido a los impactos del cambio climático, que han ocasionado que varios de sus embalses se encuentren casi vacíos o totalmente secos, ocasionando la pérdida de cosechas ante la peor sequía de los últimos 91 años. Asimismo, el estudio demostró que la crisis climática acentúa los fenómenos naturales como La Niña, el cual favorece la sequía en Brasil, así como los fenómenos naturales extremos que se han presentado alrededor del mundo, son solo una muestra del daño que hace el calentamiento global y cómo sus efectos producen devastadores climas que ponen en riesgo la vida de millones de personas. Información para Tercer Milenio 360. Por primera vez, un grupo de científicos pudo observar la batalla entre chimpancés y gorilas. Un hecho que, según señalan, podría revelar cómo era el comportamiento de los seres humanos prehistóricos. Aquí le presento toda la información. El 19 de julio de 2021, un equipo de investigadores de la Universidad de Osnabrück y del Instituto Max Planck en Alemania reportaron la observación, por primera vez, de un encuentro letal entre un grupo de chimpancés y otro de gorilas, ocurrido en el Parque Nacional Loango, en Gabón. Mientras los científicos estudiaban el comportamiento de los chimpancés, fueron capaces de presenciar cómo aproximadamente 27 de ellos atacaron a un pequeño grupo de gorilas, formado por menos de 10 individuos, y de los cuales solo uno era un macho adulto. De acuerdo con el reporte, al menos una cría de gorila murió en el ataque, cuya carne fue consumida parcialmente por los chimpancés. Un comportamiento que nunca antes había sido observado, ya que hasta ahora solo se habían registrado ataques entre grupos rivales de chimpancés, pero se pensaba que convivían de manera relativamente pacífica con otras especies de primates. Los expertos piensan que estas acciones podrían estar en parte motivadas por la escasez de alimentos, derivada del cambio climático. Y por otra parte, han sugerido que el estudio de estas confrontaciones podrían darnos algunas claves sobre el comportamiento del ser humano prehistórico, el cual convivió y, de acuerdo a algunas teorías, exterminó a otras especies humanas como los neandertales. Información para Tercer Milenio 360. El helicóptero ingenioso de la NASA que se encuentra en Marte ha roto un nuevo récord. Esto al lograr su 10º vuelo y en conjunto ha logrado sumar más de 1 kilómetro de distancia recorrida. Se trata de un verdadero logro del ser humano en otro planeta. Aquí le presento todos los detalles. De acuerdo con la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA, el helicóptero Ingenuity, o Ingenioso, que amortizó junto con el rover Perseverance en la misión Mars 2020 el pasado mes de febrero, completó su 10º vuelo el pasado fin de semana y el de mayor altura sobre el planeta rojo. Por su parte, la Agencia Espacial Estadounidense mencionó en redes sociales que este ha sido el vuelo más complejo hasta ahora, con 10 puntos de ruta distintos de los lugares que ha visitado el helicóptero Ingenioso, como se muestra en la siguiente imagen.
sumando un total de 1,6 kilómetros de distancia recorrida. Asimismo, la agencia espacial informó que durante su décimo vuelo, el pequeño helicóptero de la NASA alcanzó una altura récord de 12 metros sobre el planeta rojo, el vuelo más alto efectuado por el helicóptero en Marte, ayudando al rover de la NASA en su exploración del suelo marciano para recoger sus primeras muestras de rocas en su misión de búsqueda de indicios de vida antigua. Información para Tercer Milenio 360. Tercer Milenio 360 informa. Una laguna ubicada en el municipio de Trelew, en la provincia de Chubut, en la Patagonia, Argentina, se tiñó de color rosado, junto a un olor nauseabundo a causa del vertido de desechos tóxicos industriales. La laguna se encuentra cerca de uno de los parques industriales de Trelew, la cual recibe comúnmente descargas tóxicas, provocando un grave daño ambiental. Disminuye la caza furtiva de rinocerontes y elefantes en Namibia. Según las autoridades, tan solo 9 rinocerontes han sido ilegalmente asesinados por cazadores furtivos en lo que va del 2021, la cifra más baja de los últimos 8 años, mientras que solo 5 elefantes han muerto de forma ilegal en lo que va del año, la cifra más baja de los últimos 5 años. El telescopio espacial Hubble de la NASA captó una espectacular imagen del sistema ARP-195, el cual está compuesto por 3 galaxias. El sistema se encuentra ubicado a unos 763 millones de años luz de la Tierra. Y según los expertos, en la imagen se puede apreciar un tira y afloja gravitacional, un hecho que constituye una interacción entre galaxias. En Ciudad Madero, Tamaulipas, fue fotografiado un objeto volador no identificado por encima de una refinería. Lo curioso es que el hecho fue reportado por varios medios de comunicación. Aquí le tenemos la información. 20 de junio del 2021, Tampico, Tamaulipas. Sobre la refinería Francisco y Madero fue registrado un objeto volador no identificado, el cual fue captado al parecer de manera incidental por un empleado de nombre Roger Byron Álvarez, quien es entrevistado por el canal 101 de la ciudad de Tampico. Yo no me esperaba que saliera el objeto volador, y pues ahorita con lo que estamos en la tecnología y redes sociales, pues inmediatamente se hizo viral, para gran sorpresa mía y de muchas personas. Y yo la tomé afuera del gimnasio del Club Refinería, específicamente en el campo de golf. Las pixelidades lo ponen en zoom de 600% a 1000% para que vean que la foto es plenamente legítima. De acuerdo a los datos recopilados desde la zona de un campo de golf, se realizó dicha fotografía. La intención en todo momento era solamente captar las condiciones del tiempo que en esos momentos se estaban presentando justo sobre las instalaciones de la refinería. El objeto en cuestión no fue visto al momento de realizar la captura por medio de un teléfono celular. Al revisar las imágenes en su computadora, el señor Byron Álvarez se dio cuenta de que había algo más en una de estas y que correspondía, en cuanto a su forma, a los llamados discos voladores. Es importante mencionar que también diversos medios electrónicos, tanto en Tampico como en otros lugares de México y el mundo, le han dado puntual seguimiento a este importante avistamiento debido a su gran claridad. Posiblemente se trata de uno de los llamados ovnis incidentales, el cual posiblemente era invisible al ojo humano, o quizás cruzó tan rápido que no fue posible apreciarlo en ese momento, pero la cámara del celular lo captó en una sola toma. A decir de los pobladores de la zona en Playa Miramar y otros puntos, se habla de decenas de avistamientos de objetos voladores no identificados que salen del mar entre 5 y 9 kilómetros frente a la escollera norte, precisamente en la denominada Playa Miramar, en donde por años, debido a que ningún fenómeno meteorológico ha afectado a este sitio, se dice que existe una supuesta base submarina de origen no humano. No lo sabemos a ciencia cierta, pero la gran cantidad de reportes y evidencias parecen confirmarlo. Información para Tercer Milenio 360. Captan extrañas luces en la India, reportadas a muy baja altura. Esto sobre la ciudad de Nueva Delhi. Aquí le presentamos las imágenes. Observe con cuidado la siguiente videograbación.
ocurrió en la madrugada del miércoles 21 de julio del 2021 sobre la ciudad de Nueva Delhi, en la India. El video fue registrado por un residente de esta localidad que se encontraba en la terraza de un edificio alto, lo que le permitió lograr una toma muy clara y estable de este extraño fenómeno. En los primeros momentos de esta secuencia podemos observar que se trataba de una luz que se encontraba estática en el cielo, brillando de manera muy intensa. Al parecer, no emitía ningún tipo de sonido. Sorprendentemente, es posible apreciar el momento en el que desde las alturas, otro objeto brillante de las mismas características desciende para tomar posición junto al primer no identificado. Al realizar un gran acercamiento, podemos determinar que no se trata de aviones, drones, globos o helicópteros. El testigo acertadamente no dejó de grabar el inusual evento y logró registrar el momento en el que el primer visitante se aleja un poco y comienza a desaparecer. El segundo objeto permanece en la zona y aumenta su brillo, y tras unos segundos, repite la misma acción al disminuir la intensidad de su luz y desaparecer de manera misteriosa. Durante varios años, desde la India, se ha venido reportando una intensa actividad OVNI, la cual se ha venido incrementando sustancialmente a partir del año 2020, coincidiendo con el inicio de la emergencia sanitaria mundial. Exactamente un mes antes, la noche del 21 de junio del 2021, desde esta nación se reportó la presencia de extrañas luces en el cielo que fueron reportadas por decenas de testigos que, sorprendidos, lograron múltiples grabaciones del movimiento y evoluciones de estos visitantes, los cuales se permiten observar abiertamente en algunas de las principales ciudades de esta nación del continente asiático. Algo están tratando de decirnos los visitantes con estas claras demostraciones abiertas, en las que será importante tratar de entender cuál es el propósito de estos avistamientos, que podrían ser el inicio de un intercambio de comunicación. Información para Tercer Milenio 360. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360.